Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal Cato Media TV, el canal de la Universidad Católica. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy festivo. Si ustedes pueden ver a mi alrededor, qué lindo, ¿no? Estoy en el patio de mi casa, estoy con toda esta hermosa decoración de globos, muy linda, gracias a Manuel Valle de Vive la Fiesta. Pues estamos celebrando el día de San Valentín. Y qué hermoso día, por eso también me puse un vestido hermosísimo, color rosado. Bueno, para mí es hermoso, un color rosado, brillante y a la vez un poco tierno. ¿Y por qué? Porque el mes de febrero es el día del amor, el día del amor y de la amistad. Y quiero que usted sepa, todos los que nos están escuchando, que no es algo inventado por inventarse porque quieren hacer otro día comercial o otro mes comercial. Pues no, realmente febrero es el día del amor. Cuando venimos a diciembre, estamos celebrando el fin de año, ¿sí? Estamos cerrando ciclos de todos esos ciclos maravillosos que tuvimos y también cerramos ciclos del dolor, de agobio, de problemas que tuvimos. Entonces Dios nos da una efusión de poder divino, de fuerza divina para empezar enero con esa alegría y con esa fuerza, de esa esperanza de que algo maravilloso va a pasar. Entonces en enero tenemos poder, poder para levantarnos, para hacer las cosas, para confiar que Dios está con nosotros, que cosas maravillosas nos van a ocurrir. Entonces ahí entramos a febrero. En febrero ese poder se llena de un poco de amor, se llena de amor ¿para qué? Para que puedas tener el suficiente amor para todo este año y así puedas continuar hacia adelante, pase lo que pase. Porque siempre vamos a tener heridas, siempre vamos a tener dolores, siempre vamos a tener pruebas que pasar, angustias con las personas, malas decisiones, problemas, malos entendidos. Pero ¿saben qué? Siempre tenemos que decir, eso también pasará. Y continuar hacia adelante, porque ¿qué, ustedes qué creen? ¿Que la vida todo es siempre perfecto? No, la vida tiene siempre esos cismas, esos movimientos emocionales que nos llevan a llorar, que nos llevan a sufrir y que también nos llevan a levantarnos, a preparar la fiesta, a preparar la reunión, a estar con la familia, a estar con los amigos. Y qué buena oportunidad que febrero, el segundo mes del año, sea para eso. Y te voy a contar un poco la historia sobre esa jerarquía espiritual que tenemos sobre el amor. Hay una jerarquía que una vez estando de viaje en la India, estaba estudiando sobre esto, sobre el amor. ¿Por qué Eros? ¿Por qué le llaman a Eros el dios del amor, el Cupido? Bueno, y hay muchas malas interpretaciones. Te voy a dar un poco de la sabiduría que yo tengo, que aprendí en mis viajes y en mis estudios. Hay una jerarquía espiritual. El Elohim del amor, el Elohim, escuche bien, es decir, es un Dios todopoderoso porque Dios tiene muchas manifestaciones. El Elohim del amor es Eros y su complemento femenino, Amora. Eros y Amora vienen a ser como el top, la jerarquía principal de ese fuego maravilloso que se manifiesta como amor. Después de el Elohim, Eros y Amora, viene un representante del amor que es una Lady, que ella asumió el nombre de Nada, porque era tan grande su amor que ella decía, yo soy nada, Dios lo es todo. Entonces viene bajando esa jerarquía y viene Lady Nada como esa representante, esa Chohan del rayo del amor. Después de ella vienen los arcángeles, para aquellos que creen en los arcángeles, pues viene el arcángel Chamuel y la arcangelina Caridad. El arcángel Chamuel es el representante de los arcángeles del amor y su representante femenino es Caridad. Así que cuando escuchen, ¿cuál es el arcángel del amor? Pues el arcángel Chamuel y Caridad. Entonces, nosotros podemos llamar a estos ángeles que nos sirvan, que nos ayuden, porque Dios le ha dado órdenes a los ángeles que nos asistan, pero tenemos que llamarlos sabiendo las palabras mágicas. Muchos dicen, no necesitas ninguna palabra especial para llamar a los ángeles o llamar a los arcángeles, pues necesitamos siempre llamarlos con respeto diciendo, en el nombre de Jesucristo, llámalos a los ángeles del amor para que vayan a todas las casas, a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los países donde se vea este programa de Karina en Casa. Y que cuando estén viendo este programa, llenen sus corazones de amor, llenen su casa de amor y sientan que la vida es bella y que es maravilloso vivir. Que se haga de acuerdo a la santa voluntad de Dios.
De esa manera tú le puedes dar órdenes a los ángeles para que vayan a asistir a otras personas, para que vayan a llenar sus casas de salud, o de amor, o de paz, o de servicio, o de llama violeta para que transmute los errores que hay en esa casa. Bueno, en fin, el poder de la palabra hablada siempre va a funcionar si lo hacemos para cosas constructivas y magníficas, maravillosas para ayudar a los demás. Así que el mes de febrero es el mes realmente del amor. Y también recordamos a San Valentín. San Valentín no es una leyenda. San Valentín no es algo que el hombre se inventó para decir es el momento para hacer un día del amor. San Valentín realmente fue un santo que fue encarcelado por ayudar a casar a los militares que servían en el tiempo de, no me acuerdo si era Constantino o Claudio. Bueno, este santo ayudaba a los jóvenes a casarse porque tenían prohibido casarse, porque tenían que ir esos militares jóvenes a luchar por su patria a otros lugares más lejos, y escondidas iban donde San Valentín para que les diera la bendición para casarse y poderse ir a la guerra. Cuando el emperador se entera que Valentín estaba casando a los jóvenes militares, lo manda a encarcelar. Entonces le dice, no quiero que salga nunca más de esa cárcel. ¿Qué ocurre? Había una joven, hija de uno de estos militares, que se había quedado ciega. Y conoce a Valentín de sus historias de amor y lo va a visitar a la cárcel. Cuando lo va a visitar a la cárcel, comienza a hablar con Valentín sobre sus penas, sus dolores, sus angustias, y sobre todo porque no podía ver. Y comienza a escuchar y ver cómo era el mundo a través de las palabras de San Valentín. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió con esta doncella? ¿Qué ocurrió con San Valentín? Pues ya te cuento en el siguiente bloque. Y en el siguiente bloque voy a tener de invitado a Manuel Valle, quien hizo toda esta maravilla, toda esta hermosura, y les vamos a aprender cómo hacerlo con estos globos en su casa. Ya regresamos. Adelante, producción. Estamos ya en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con Manuel Valle. Él es de Vive la Fiesta y quien nos arregló el jardín de esta manera tan hermosa. Manuel, bienvenido. Gracias, Karina. Gracias por haberme invitado aquí en tu casa. Estoy muy contento de poder haber aportado con esta hermosa decoración y ahora más que se acerca la fiesta de San Valentín. Así es. ¿Estabas escuchando la historia de San Valentín? Sí, estaba escuchando. Es una historia muy, muy entretenida, muy espiritual sobre todo, y realmente yo sé que a todos en casa les va a encantar. ¿Y sabías que San Valentín realmente existió y que era un santo? O sea, sabía que San Valentín existió, que era un santo, pero no la historia así como tú la contaste. Okay. ¿No? La gente la asocia a lo comercial nada más, pero es muy importante lo que tú nos acabas de decir. Sí. Y sabes que esta jovencita, esta niña que lo iba a visitar a la cárcel a San Valentín, comenzó a escuchar lo que era el mundo, la belleza del mundo, conocer el mundo a través de lo que San Valentín decía. Sin embargo, el emperador de Roma no perdona a Valentín, no lo perdona por haber estado casando a escondida a los jóvenes, entonces decide que lo tienen que matar y lo mandan pues a matar. Y es así como Valentín muere, y el día que Valentín muere, todos estos jóvenes que lo conocían, todos tristes, llorando de que el emperador nunca dio su mano dijo lo voy a perdonar. ¿Qué ocurrió? Que ese día su querida doncella que lo iba a visitar, esa niña que lo quería como un padre a Valentín, recuperó la vista y recibió un milagro. Recibió un milagro ese día en el momento que Valentín estaba muriendo. Y es así como este milagro se regó por todas partes y la gente comenzó a llamar a Valentín como el patrón del amor y de la amistad. Y por eso ya en esta época, ¿cuántos años? Cientos de años han pasado y estamos ahora tomando en serio este reconocimiento a Valentín. Así que cuando usted tenga algún problema de su corazón, de amor con alguien, inclusive de amistad, llame a San Valentín para que sane ese dolor, o llame al Arcángel Chamuel y Caridad para que intervenga y mándeles mensajes con los arcángeles o con los ángeles a estas personas
y busque hacer las paces. Bueno, muy bien. Ahora que ya estamos con esa historia y que ya la conoce Manuel y que ya saben que Manuel... Ya la conocemos todos y saben que Manuel es de Vive la Fiesta. Manuel, ¿cómo hiciste esto? Queremos que nuestro público sepa armar estos pequeños y maravillosos adornos, así que lo vamos a hacer como un emprendimiento para todos ustedes que están viendo. Adelante. Sí, mira, realmente esto de aquí es un emprendimiento que, como todo, todo en la vida, tú tienes que aprender a las básicas, las técnicas básicas, empezar desde cero, empezar despacio, para que ahí poco a poco, en base a la experiencia que tú tengas, puedas lograr hacer estas infinidades de arreglos. Estos arreglos que tú ves ya son un poquito más complicados, pero esto no quiere decir que las personas que quieran emprender en esto, que quieran tener en base de decoración profesional con globos, lo puedan realizar. Esto es en base a las técnicas que tú aprendas y a la práctica constante que tú tengas. Muy bien, perfecto. Yo acá acabo de ver este hermoso corazón y siempre veo que la gente infla los globos gigantes y todo lindo, pero has inflado los globos tan chiquitos, tan bonitos, diferentes portes, que le da una belleza tan hermosa, sí, tan delicada. Lo que pasa es que cuando tú quieres, hay muchas personas que no tienen el conocimiento de saber de que para poder llegar a estos tamaños tú tienes que utilizar las diferentes medidas que tenemos en el mercado de globos, globos pequeñitos, medianos y los grandes. ¿Ya? Entonces, estos globos tú los tienes que calibrar. Entonces, eso te da a que visualmente el proyecto se vea homogéneo, se vean todos igualitos y se vea elegante. Sí, por ejemplo, este de acá, miren, parece un collar, si la cámara puede enfocar, es como un collar de globitos dorados, pero está tan bonito, bien tejido, bien hecho. Acá un poquito más grande, acá otro poquito más grande y toda la combinación más las mariposas, lo hace ver tan sencillo y a la vez tan elegante. ¡Qué paciencia! ¿Cuánto más o menos de tiempo te toma hacer esto? Mira, eso es un arreglo que tú lo puedes presentar, por ejemplo, en una fiesta como centro de mesa o en las mesas de decoración para los dulces, para los bocaditos, lo puedes presentar. Eso, por lo general, con la experiencia que uno ya tiene, de unos 10 a 15 minutos, tú lo haces en su totalidad. ¡Wow! Y súper elaborado. Muy bien. ¿Y este, por ejemplo, de acá, este gigantesco? Bueno, esta es una columna que está hecha en espiral y tiene dos tipos de medidas. Ya ahí hay medidas de 8 pulgadas y 5 pulgadas y lo que hacemos es entrelazarlos para que se vean como un espiral con un globo de 36 pulgadas encapsulado sobre uno también de 36 pulgadas transparente. ¡Ay, qué lindo! ¿Y ese globo? Ese globo tiene todas esas viene con toda esa forma de corazones. Sí, ese es una filigrana que tiene el globo. El globo es totalmente transparente, es cristal, con esa filigrana de corazón y al encapsular por dentro tenemos otro color, que es el color moca. Entonces lo que te hace es ver así el traslúcido y te lo hace elegante. Y en especial utilizamos el cristal de corazones por la fecha. Ah, yo pensé que el globo era color moca y que tenía esa decoración blanca. Son dos globos ahí. Qué bonito, qué lindo. Bueno, ¿qué le vas a enseñar al público, Manuel, para que las señoras que nos están viendo, los jóvenes también que nos están viendo, ¿qué material necesitan para hacer este ramo de flores? Mira, nosotros vamos a hacer, Karina, hoy día, como estamos en época de amor y amistad, vamos a hacer un lindo bouquet de flores en globo largo. La técnica que vamos a utilizar es la técnica twisting, ¿ya? Es decir, la manera en la cual vamos a ir torneando el globo largo para poder llegar a esta forma. Muy bien, te lo tengo. Entonces, sí, témelo ahí. Entonces, yo les voy a explicar de una manera fácil y rápida, lo voy a hacer a mi ritmo, y ustedes, como ven el programa, lo pueden ir haciendo al ritmo de ustedes. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar es globos 270 o 260 rojo. Vamos a utilizar también globo 260 o 270 eucalipto o verde. Además, un globo fucsia, que vamos a hacerle lacito. Y también vamos a utilizar nuestras herramientas prácticas, como son los infladores manuales y unas tijeras. Muy bien. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a empezar. Para hacer este arreglo, nosotros vamos a empezar inflando nuestro globo 260. Nosotros lo colocamos, siempre le digo a mis alumnos o a la gente que trate de colocar el inflador lo más adentro posible, ¿ya? Okay. Porque de esta manera te permite al inflar poder dejar espacio suficiente para poder atar, que es lo que nosotros vamos a necesitar.
Nosotros inflamos. Yo pensé que se iba a tomar mucho tiempo. No. Y atamos. El primer globo lo atamos de esta manera. Por eso es que te digo que debe quedar bien adentro para que esto me pueda servir para atar. Sí. Entonces tenemos aquí el primero y vamos con el segundo globo. Igual lo introducimos en el émbolo del globo lo más adentro posible. Vamos a hacerlo. Muy bien. Ya. Esto es, los colores uno los puede elegir también, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a ir a un corte mientras Manuel infla los globos. Cuando regresemos, los globos van a estar inflados y ahí los contorneamos. Empezamos a hacerle el twist. No, ya regresamos. Corte. Ya regresamos. Ya estamos en nuestro tercer bloque de Karina en Casa y estoy con Manuel Valle. Él es de Vive la Fiesta y nos está explicando cómo hacer este hermoso ramo de flores. Adelante, Manuel. Sí, bueno, como les había indicado, nosotros ya inflamos nuestros globos. Este es un globo 260 eucalipto y este es un globo rojo 260. Entonces, lo que vamos a proceder es atarlos. Los atamos lo más unido posible los dos globos. De esta manera queda firme. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar primero con el eucalipto. Vamos, cada vez, quiero que ustedes vean, nosotros dejamos sin inflar de 4 a 6 dedos con la finalidad de que el aire fluya, el aire avance. Entonces, cada torsión que yo vaya a realizar, empujo para que el aire avance y el donde voy a torsionar quede suave. Muy bien, ¿ya? No se reviente. No se reviente. Esa es la técnica. Para que no se reviente, tienes que dejar dedos de más, sin inflar. Entonces, empujo el aire. Hago un loop, mido aproximadamente 2 dedos y torsiono. Aquí en la torsión lo uno. 1, 2, 3 y ya tengo mi primer loop. Entonces empujo nuevamente el aire, 2 dedos, torsiono y le doy vuelta sobre el propio loop. Yo en este caso me ayudo con mi cuerpo para poder tener mayor maniobrabilidad. Voy nuevamente, empujo el aire. 3 dedos, torsiono y le doy vuelta sobre el propio eje. ¿Ya? De esta manera acomodo y yo ya tengo aquí la primera parte de mi flor, que es la base. ¿Ya? Perfecto. Entonces tengo aquí la parte de arriba. Yo lo que hago es empujo el aire para que esté suave, mido 4 dedos, donde está el cuarto dedo, torsiono. Perfecto, Manuel. Entonces aquí ya me queda y voy a hacer 3 burbujas que se van a convertir en pinch twist. Entonces, empujo el aire, primera burbuja, 1 y la halo y doy vuelta. 1, 2, 3. Tengo el primer pellizco. Muy bien, wow. Entonces, impresionante, sí, don Manuel, es impresionante. Empujo. ¿Cómo va quedando la forma? Voy en la segunda burbuja, halo y doy 1, 2, 3. Y ahí van los dos primeros pinch twist. Entonces empujo nuevamente y a la tercera también. Me doy vuelta y ya tengo los 3 primeros pinch twists que son la parte de arriba. Luego aquí lo que hago es empujar nuevamente e igualo. ¿Ya? Muy bien. Torsiono e introduzco entre los loops de del tallo. Wow, qué bonito. ¿Cómo va quedando la forma? Aquí ya tengo la primera, el primer bloque, la primera dupla de bloque de la flor. Empujo nuevamente, torsiono y doy vuelta sobre los loops. Tengo 3, me falta uno más. Empujo el aire, igualo, torsiono y le doy vuelta entre los loops del tallo. Entonces, esto es lo que se llamaría el botón de la flor. Si tú lo quieres, lo dejas ahí. Ajá. Y lo puedes colocar. Pero nosotros vamos a concluir la rosa. ¿Qué vamos a hacer? En la parte de aquí vamos a introducir una parte de nuestro globo. ¿Te dan cuenta? Qué trabajo para más minucioso y delicado. Porque así. Tiene que saber dónde lo entra, cómo lo mueve. Así es. Entonces aquí lo que doy es vuelta sobre los botones de arriba, el pinch twist, y voy a montar al otro lado y torsiono y le doy vuelta sobre el loop que está acá. Muy bien. Y aquí voy a reventar. Doy vuelta y halo y se va para adentro.
Y ya quedó. Yo tengo una flor que va a ir a su ramo. Wow, y eso que no le hiciste nudo, no se va a, no se va a salir el aire. No se va a salir el aire, nada, porque tiene varias torsiones y eso lo que hace es que se quede firme. Muy bien, así que entonces vamos a hacer rapidito la segunda. Sí, lo agrego al ramo de flores. Y ya mismo lo completamos, lo terminamos, porque le vamos a hacer un lacito abajo y queda listo. Repito nuevamente a mi ritmo. Dos dedos, torsiono. En ese momento que tú vas explicando, estoy yendo al pasado, pero ¿qué será? Hace 100 años atrás, mi abuela, le encantaba hacer las flores en la época de San Valentín, arreglaban las iglesias. Ya. Y ella la contrataba a mi abuela para que decorara la iglesia con flores de papel. ¿De papel? Flores de papel. Entonces mi abuela tenía una habilidad magnífica con las manos y tenía también un personal de apoyo donde hacía todas las flores para los santos, las guirnaldas de papel. Era una maravilla. Mi esposa trabaja con flores de papel, ¿ya? Y yo sé el trabajo que tiene de realizar, que le realiza los pétalos y de ahí pegarlos y armar la rosa en sí. Entonces claro, es un trabajo muy difícil. Muy delicado también. Y ahora, en esta época, estamos viendo que se están haciendo las decoraciones con los globos. Y vemos cómo va cambiando, ¿no? La moda o los materiales, mejor dicho. Yo he visto también unas flores gigantescas que hacen con globos. Sí, también. Parte de uno de nuestros arreglos que tiene es una flor distorsionada. Se llama flor en distorsión la técnica. Y eso tú lo puedes realizar con globo redondo y globo largo por dentro. Muy bien. Miren a Manuel, esa habilidad que tiene con sus manos, cómo contornea los globos, no se revientan y va quedando la forma de la rosa maravillosa. Todo depende de la técnica. Sí. Si tú utilizas buenas técnicas, no se revientan los globos. Muy bien. Yo sí que para esto no tengo ninguna habilidad. ¿Sabes qué? A nuestros talleres vienen gente que no tienen nada de experiencia con globos y salen armando sus flores. ¿Tú das talleres? Sí, nosotros damos talleres. Mira, nosotros nos sacamos un taller por mes. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, casualmente tenemos ya para este 18 de febrero también un taller en el cual vamos a implementar todo esto para las personas que no tengan experiencia desde cero. Vamos a empezar desde cómo enseñarles a inflar los globos. Sí, porque eso es importante, porque yo te estaba viendo que inflaste el globo tan rápido y cuántas veces aquí en la casa he querido inflar globos con ese aparato y Dios mío, no se ha podido. Y Manuel, ¿y qué teléfono tú tienes donde las personas te puedan llamar y contratar también? Sí, mira, nuestro teléfono es el 098-331-6831. Repítelo. 098-331-6831. A ver, perdón, me equivoqué. 098-331-6831. Muy bien. Y en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como @manuelvalle_bajo o @vivelafiesta. Y claro, recuerden también que el color del amor no es rojo, no es rojo. El color del amor es el rosa. Ese es el color del amor para todos ustedes que nos están viendo. Así que si quieres hacerle un regalo a una dama, hágale un regalo color rosa o este color moca que se ve hermosísimo, moca con verde eucalipto. Qué lindo se ve el ramo y se lo ve tan precioso. Lo así, vamos a terminar. Para ir así. A ver, terminemos porque ya se nos termina también el tiempo del programa. Sí, entonces nosotros lo que lo vamos es a coger. ¿Me ayudas por ahí? Carina, ahí. Y lo que hago es primero atar aquí abajo para determinar en el lugar donde yo voy a realizar el lazo. Porque esto va a tener un lazo. Ya, entonces el lado de acá también déjame cortar. Y vamos a realizarle el lazo de la misma manera. Ténmelo ahí, Karina, un ratito. Muy bien. Hasta eso. Se ve lindo. Concluimos y vamos a hacer rapidito el lazo. Igual tenemos 4 dedos. La misma técnica que hicimos. Estamos midiendo dedos, pinch twist. Y aquí lo que vamos a hacer es un loop grande. Recuerden que aquí lo hicimos de 2 dedos. Aquí lo vamos a hacer de 4. Torsionamos. Tenemos la primera parte del lazo. Y aquí igualamos la segunda parte. Este ramo de flores rojo con verde de rosa se ve espectacular.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es unirlo de esta manera. Vamos a cerrarlo aquí. Bien. Y vamos a hacerle otro pedacito que nos faltó para unirlo y cerrarlo. Muy bien. Se dan cuenta que usando las técnicas adecuadas, los globos no se estallan. No se nos ha estallado hasta ahorita ni uno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es desinflar este globito de aquí y aquí vamos a empatar el siguiente. Imagina que tu enamorado se aparece con ese ramo de flores maravillosos y de plástico. ¿Te pueden durar cuánto tiempo, Manuel? A ver, partamos del hecho de que esto no es un plástico, es un material que se llama látex. Entonces, el látex es mucho más duradero y es más, mucho más amigable con el medio ambiente. Ah, ok. Entonces, este material que el cual es realizado los globos es látex y tiene un tiempo mucho más de vida. Rápido, ¿no? Mucho de desintegración. Más rápido de desintegrarse y de esta manera ayudamos a que al medio, el planeta al ambiente no se contamine. No contamine. Entonces tenemos aquí y aquí lo que vamos a hacer es igualar. Muy Entonces bien. Lo que hacemos es al igualar cortamos. Wow, qué rapidez. Y qué bien que lo haces, me sorprende Manuel. Entonces, yo te tengo aquí. Sí, por favor. Vamos cortando. O sea, lo quieras perfecto con el tamaño. Claro, yo lo veía lindo así como estaba, Manuel. Yo lo veía lindo como estaba. Para poder tener una mayor presentación y de ahí cortamos todos los excedentes al mismo tamaño para que se vean parejos. Ok, entonces Manuel nos ha explicado que ese material, ese látex, se desintegra látex más rápido. Es biodegradable, no contamina el ambiente. Y te puede durar también un mes, dos meses hecho este adorno, sí, ¿no? Sí, esto sí te puede durar. Mira, si los globos, que como son látex, si tú los tienes al medio ambiente, así como estamos ahorita, te pueden durar unos 2 días. Pero si tú lo tienes en un ambiente controlado como aire acondicionado, sí te pueden durar a veces hasta un mes. Ya, acá en el patio me va a durar 2 días y se van a comenzar a desinflar. Pero dentro de la casa... Dentro de la casa me va a durar hasta un mes. Muy bien. Estos de aquí que tengo aquí alrededor me han durado más de un mes. Y te quiero agradecer, Manuel. Se nos terminó el tiempo. El productor me dice, corte, corte, Karina, que ya se terminó el tiempo. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina, por haberme invitado y nos vemos en una próxima oportunidad. Así será. Que Dios te bendiga, Manuel, y que tengas mucha prosperidad en tu negocio. Y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Feliz San Valentín! Llene sus hogares, su vida de amor. ¡Los amamos! ¡Hasta pronto!